Puerto Rubicón ha celebrado un año más la fiesta de nuestros chiscos, una fiesta cargada de tradición, cargada de identidad, cargada de esencia lujarreña, de esencia mayoya. Y la verdad es que a pesar del agua y del viento, pues hemos conseguido encender nuestra hoguera esta noche y celebrar con todos los vecinos y con los visitantes una fiesta tan tradicional como nuestra fiesta de los chiscos. En cuanto a la gala de los premios Piñada de Oro, ha celebrado su novena edición con gran éxito de afluencia de público y con unos premios de altísima calidad que se han mostrado en todo momento cercanos a nuestras tradiciones y que están compartiendo esta noche todo lo que celebramos, que es básicamente la hospitalidad, ofrecer la hospitalidad de nuestros vecinos y vecinas a los visitantes que vienen a visitarnos, a nuestras familias que vuelven de sus lugares donde emigraron y que en unas fechas tan señaladas como las de esta noche, de las fiestas de los chicos y la fiesta de San Antonio, vuelven a su pueblo para compartir con su amigo, con su familia, toda la tradición.
Me encanta esta fiesta. Estoy muy feliz ahora. Volveré Neida. Volveré el próximo año. That's all. Gracias por todo. Estoy muy feliz again. Daha önce İspanya'ya gelmiştim ve çok beğenmiştim. Güzel bir İspanya turu yapmıştım. Ama burada bu kadar yerel ve kıymetli bir organizasyonun içinde olmak benim ruhumla daha çok bağdaşıyor. Yani buranın gerçekten buranın insanlarla bir arada olmak beni daha çok tatmin etti, daha mutlu oldum. Çünkü İspanyol kültürünün hem de Endülüs kültürünün, Granada'nın çok kıymetli bir değeriyle vakit geçiriyorum iki gündür. Benim için çok önemli. Dice que ha estado en España antes, ha dado una vuelta por todo el país, pero esto en especial le ha impactado muchísimo porque está en Andalucía profunda, en un pueblo auténtico, una fiesta tradicional y eso le ha tocado mucho más el alma que el viaje ahí por otro sitio. Y çok özel, insanlara birebir temas etmek. Kültürü birebir gözlemleyip yaşamak inanılmaz keyifli ve bir oyuncu için de çok değerli. Hele ki bir Türk olarak ülkemden kilometrelerce ötede böyle bir ilgiyle karşılaşmak da benim şansım. Tanrı'ya çok teşekkür ediyorum yani. Está muy muy agradecido, me parece muy especial esta experiencia, sobre todo con el pueblo. Mucho más valioso para él que en otros escenarios grandes y se siente muy muy privilegiado y honrado. Bir kere sıcacık insanlar, herkesin yüzü gülüyor, herkes çok hem yüzü gülüyor hem gözlerinin içi gülüyor. Yani uzatmayayım, sıcacıklar yüzlerinin ve gözlerinin içi gülüyor ve bizi de bağırlarına bastılar. Bir de üzerine ödülle taçlandırdılar. Bana unutamayacağım, hayatımda çok kıymetli bir yer açtılar. Artık burası benim için çok değerli bir nokta yani. Her zaman çok güzel alacağım. Que se siente muy bien recibido. Dice que la gente es muy muy cálida, muy cariñosa. Y le han recibido así con un amor que va a tener toda su vida. Y esa experiencia le ha parecido muy, muy especial. Y sobre todo, están sonrientes y se le ven los ojos. No, la verdad es que ha sido muy agradable llegar y ver el recibimiento. Y sentirte tan querido, ¿no? Te das cuenta de lo que la serie está significado y... Pero a veces te olvidas, ¿no? Ahora llevamos sin rodar como 3 o 4 meses y de repente llegar al espacio y subir al escenario y ver cómo te quiere la gente es francamente muy gratificante. Bueno, lo he ido entendiendo cuando he venido, ¿eh? O sea, me apetecía mucho venir por aquí y me lo he tomado con calma. Hay gente que viene, recoge y se va. Yo me vine como un día y medio antes, me voy a quedar 2 días más. Y me apetecía mucho la experiencia, me he sentido tan bien tratado y llevo 2 días comiendo todo lo que no he comido en Navidad. Y entonces la verdad es que es muy agradable, muy bonito, y el entorno es maravilloso y mañana voy a seguir viendo el entorno porque estoy como a medias. Pero estoy muy, muy contento de haber venido y de haber dicho que sí. Pues nada, eternamente agradecido a la gente de Torbizcón. Muy contento de haber venido y voy a seguir con mi fiesta, así os lo digo. No, y además me ha encantado pasar por las calles, llegar hasta aquí arriba, el ver el ambiente, la gente ahí con los fuegos, con los tambores, es algo súper auténtico y a mí me encantan los pueblos, yo soy de pueblo, de hecho. Pues es un honor que te reconozcan, ¡ole!, que reconozcan tu carrera, que la aprecien, porque al final son muchos años, son 23 años, y que la gente te quiera apoyar, que te den un premio, no sé, yo creo que es un reconocimiento súper bonito. O sea, estoy súper orgullosa, tengo que venir aquí más, a pasar más tiempo y conocer un poquito más. ¡Ole! Thank you.
Oh.